Bueno, perdona, que te estaba yo muteado. Hola Álvaro, ¿qué tal estás? Encantado de verte. ¿Cómo estamos, Víctor? Pues muy bien, muy bien. Venimos de un pedazo de curso de 3D que estoy seguro que estabas siguiendo como todos, muy, muy atento a través de juntosdesdecasa.com, pero queremos más y me han contado que vosotros sabéis bastante de realidad virtual. Así que os voy a dejar el escenario a ti y creo que tienes un compi por ahí a Adriano y deseando conocer más. Muchísimas gracias por participar con nosotros y ya te digo, deseosos de conocer qué es eso de la realidad virtual y cómo funciona. Pues muchas gracias, Víctor. Y nada, bienvenidos a todos a este taller, charla que vamos a tener aquí sobre la realidad virtual. Antes de nada, dar las gracias a todo el equipo de Juntos desde Casa, que la verdad que se ha metido un trabajazo toda esta semana para montar esta plataforma, para darnos la oportunidad de llegar a todos los apasionados de la tecnología, a llegar a los chavales, a los jóvenes, a las familias más necesitadas que en estos momentos. Y bueno, también quería agradecer a Dani Ayuso, compañero de aquí de Singular, que ha colaborado y ha aportado también bastante esfuerzo en crear el contenido que vamos a estar enseñando hoy. También quería presentaros a Adriano Pérez, le tenemos por aquí. De suerte contar contigo, Adriano. El mute, creo. Voy a con el mute. Ahora, ¿me escucháis Ahora bien? la tenemos. Perfecto. Encantado de estar aquí. Genial, pues nada chicos, vamos a dar comienzo con el taller. Lo primero de todo, invitaros a que os conectéis al Twitch, a que escribáis por el canal, ¿vale? Vamos, tenemos algunas preguntas, queremos un poquito de interacción en este taller, así que nos gustaría que si nos estáis viendo desde juntosdesdecasa.com, podéis clicar en el icono de Twitch, os llevará a la página web de Twitch donde tendréis disponible el chat y podréis colaborar con nosotros y acompañarnos en este taller. ¿De acuerdo? Pues vamos con ello. ¿Qué sabes de realidad virtual? Aquí vamos a ver un poquito lo que vamos a estar tratando hoy. Vamos a hablar un poquito de la historia de la realidad virtual, cuándo empezó y cómo empezó todo esto. Después hablaremos un poco de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta y cuáles son las diferencias entre ellas. Y después pasaremos a hablar un poquito de cómo se crean estas experiencias, ¿no? ¿Cuál es el software que estamos utilizando? ¿Cuáles son los entornos de desarrollo? Estas herramientas más complejas, herramientas un poco más sencillas para la gente que está empezando. Y también hablaremos mucho de las gafas, ¿no? De los controladores, de todo lo que incluye el hardware de realidad virtual, que no se queda solamente en un casco, como el que pueda tener yo, por ejemplo, aquí. Es mucho más, va mucho más allá de esto. Y tenemos aquí a Adriano que nos va a enseñar muchas gafitas que tiene también por aquí. También hablaremos de las aplicaciones y del futuro de la VR. Y en esto, pues también para todos los padres que nos estáis siguiendo a través del canal y para los chavales que veáis que la realidad virtual no son solo videojuegos, va mucho más allá. Las aplicaciones y el futuro de esta tecnología van a llegar mucho más lejos en el futuro cercano. Y queremos presentaros un poquito los avances también que se están realizando en estas áreas. Y por último, vamos a hacer una pequeña visita, una rápida visita al Singular Hub virtual. Es el Singular Hub que tenemos en Madrid. Lo tenemos ya diseñado en 3D y vamos a poder tener una experiencia social donde vamos a poder vernos unos a otros dentro del Singular Hub virtual. Con esto, primera pregunta por aquí para todos. ¿Cuándo se creó la primera gafa de realidad virtual? Si queréis, por aquí, por el chat de Twitch, ponerme algunas fechas, la que se os ocurra, un rango de años, un año concreto. ¿Cuándo creéis? A ver, 86, bueno. A ver, podría ser, podría cuadrar esa fecha. ¿Alguno más se atreve a adivinar una fecha? Bueno, chicos, pues vamos a descubrir un poquito. A ver, los 60 por ahí, mira, mira, por ahí van acertando un poco, a ver. En los 2000, ¿vale? Bueno, son fechas así muy diferentes entre ellas. Pues vamos a ver un poco cuándo empezó todo esto. 2000, mira, 2014, del 70. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pues vamos a remontarnos un poco a los comienzos, ¿no? ¿Cuándo empezó realmente todo esto? Pues estamos hablando de 1838, fotos estereoscópicas y primeros visores,
de fotos estereoscópicas, donde tenemos al final el binocular y donde podemos ver las dos imágenes. Empezó todo este research de la realidad virtual en ese momento. Claramente tiene mucho recorrido, ¿no? Pero aquí empezó todo y se tardó, de hecho, hasta 100 años, casi 100 años, en tener el primer simulador de vuelo, que fue el Link Trainer, en el 1929. En realidad se empezaron a hacer las primeras pruebas, ¿no? De aquí pasamos a los 50, 1950, el primer sensorama es lo que se podría considerar el primer casco de realidad virtual. En realidad sería como nuestro mega casco de realidad virtual. Prácticamente es como una habitación, ¿no? Que te metes tú dentro del propio casco, ¿no? Esto ya se empieza a parecer un poco eliminando como el primero de los cascos. Y aquí, en los 60, salió realmente el primer head-mount display. Creo que Rootstar, por ahí, lo había adivinado. Esto a lo mejor es lo que se parece más a lo que vosotros estabais imaginando, a lo que estabais pensando como el primer HMD que salió. Y de aquí pasamos al 89, ¿no? Cómo la NASA y el resto de compañías grandes empiezan a interesarse por esta tecnología, que al principio que empezó pues, a tener prototipos, a empezar a diseñarse, pero realmente aquí ya empiezan compañías realmente importantes a meterse en el entorno. Y la NASA empieza a hacer sus primeras pruebas, ¿no? Con estas gafas, con estos guantes, todavía muy pesado, muy anticuado, ¿no? Comparado con lo que tenemos ahora. Y de hecho llegamos hasta el 1993, donde el mundo de los videojuegos, en este caso Sega, anuncia su primera gafa de realidad virtual, que no llega a salir de una fase de experimentación dentro de la propia empresa, pero ya se empieza a ver cómo el enfoque de los videojuegos y el enfoque de la realidad virtual y los videojuegos, ese mix, iba a empezar a tomar fuerza. Y aunque todos estos proyectos al final fueron proyectos que no llegaron a salir a la luz como tal, no se fuera, ni siquiera la gafa de Sega llegó a venderse, sí que tenemos en el 96 la Nintendo Virtual Boy, que alguno por aquí, algún padre a lo mejor de la sala conoce, alguno ha tenido alguna experiencia con ella. Esta sí que se llegó a comercializar y llegó a estar disponible en algunas casas. Se veía a la gente ahí apoyándose prácticamente. Para soportar el peso de la Virtual Boy en su momento. Pero bueno, ya fue el primer modelo comercial que pudimos ver. Y de aquí damos un salto directamente al primer empujón gordo que sucedió aquí en este mundo de la red virtual, el Kickstarter de Oculus 2012. Entonces, bueno, del 96 al 2012 hubo una buena brecha. Aquí Oculus presentaba su proyecto en su Kickstarter pidiendo $10,000 para poder empezar con su primera gafa. El prototipo que presentaron, de hecho, fue este de aquí, y levantaron 2,5 millones de dólares. Al final fue un muy, muy, muy buen empujón para la tecnología en general, pero este gran paso de Oculus al final invitó a que muchas otras compañías se metieran en el asunto. Y, de hecho, en 2013 ya tenemos las primeras Oculus Development Kit 1, que, como podéis ver, son bastante diferentes al primer diseño que habían pensado, que habían ofrecido en el Kickstarter. Pero este ya sí que se llegó a crear, se llegó a comercializar. Y de hecho creo que tenemos por aquí, Adriano, si nos puedes mostrar el DK1, el DK2. Por aquí tengo el DK2, el segundo kit de desarrollo de Oculus, que es el que continúa, el que tenéis ahí en la imagen. Podéis aquí verlo, es una gafa bastante más rudimentaria de las que tenemos actualmente. Pero ya empezaba a cumplir los estándares de calidad a lo que ahora mismo estamos acostumbrados. Las lentes eran bastante grandes y cuando te ponía las gafas apenas notaba el pequeño campo de visión. Son bastante buenas para el momento en el que salieron, que fue un año y medio después del DK1. Eso, genial. Y bueno, en el mismo año tenemos aquí el 2013, tenemos también las Google Glass, que yo de hecho tuve hasta la oportunidad de probarlas, ¿no? Cuando estaba haciendo la carrera. Tuve incluso la oportunidad de ponérmelas y ver, el campo de visión era bastante pequeño, pero ya eran prototipos, ya eran pequeños productos que empezaban a salir a la luz. Y de aquí pasamos al gran boom que se dio en su momento, en 2014. Buen año para la realidad virtual en este caso. Google entra a la realidad virtual con las Cardboard en su momento. Entra también HTC y Steam, que en su momento se unen para tener, por un lado, la parte del hardware por parte de HTC y toda la parte de Steam como plataforma de videojuegos para empezar a ofrecer estos videojuegos de realidad virtual, y esta unión hace que tire para adelante todo este mercado. Y luego, por supuesto, la compra de Oculus por parte de Facebook,
que se produce también en 2014 y supone una inyección al final de dinero a este entorno. O sea que buen boom en este 2014. Y de aquí pasamos a 2016, año en el que Sony presenta las PlayStation VR, gafa que bueno ya está en un montón de casas, en un montón de consolas que las vende ya directamente. Y de hecho también en el mismo año se sacan las HTC Vive que se sacaron en su momento. O sea que en el mismo año tanto HTC como Sony entran muy fuerte con una gafa ya sí preparada. Y bueno, hablando de Sony y sus PlayStation VR, aquí los que están atentos por el canal, ¿cuántas gafas creéis que hay de Sony ahora mismo en el mercado? ¿Cuántas gafas creéis que puede haber fabricado Sony desde 2016 hasta 2020? Uf. Alguna más, diría yo. A ver, 10.000 por aquí nos dicen. Uf, esas son unas cuantas, Carmen. Vale. Bueno, veo algunos números. Pues vamos a ver un poco una de las últimas noticias que nos dio Sony el año pasado. Anunciaron que ya habían vendido 5 millones de PlayStation VR de sistemas en todo el mundo. Así que la verdad que fue un buen boom esta noticia. Ver que realmente se estaba entrando fuerte en el mercado, ver que realmente el mercado de consumidores, en este caso el mercado de los videojuegos, estaba tirando para adelante de la tecnología y la tecnología poco a poco va acompañando. Y bueno, hablando un poco de PlayStation VR, que también os quería enseñar por aquí, ¿qué se puede hacer, no? ¿Qué se puede realmente conseguir con uno de estos cascos, más allá de jugar, no? Tenemos uno de nuestros juegos de estrella en Singular, nuestro Cool Painter VR, un juego que os permite pintar, dibujar, imaginar en 360 dentro de la propia gafa, y al final pues es casi más una herramienta de diseño, una herramienta de pintura, más allá de simplemente un juego, ¿no? Y bueno, os quería enseñar un poquito la potencia rápidamente sobre qué cosas se pueden hacer en Cool Painter, ¿no? Y en cualquier juego de realidad virtual en este caso, a sacando la potencia, exprimiendo la potencia al máximo de las PlayStation VR. En este caso vamos a ver un pequeño vídeo en el que vamos a ver cómo un artista pintó el pelo aquí de Rocket, de Guardianes de la Galaxia, algunos sonará, podemos ver perfectamente cómo está diseñado todo el pelo del modelo 3D, que lo tenemos hecho hasta los bigotes, si os podéis fijar aquí. Y bueno, que en este mismo vídeo, que lo tenéis disponible en YouTube directamente, podéis ver cómo empieza desde cero, desde completamente nada, creando toda la estructura que se puede apreciar aquí. Y luego, si me voy incluso un poquito más adelante, cómo podemos ver aquí todas las secciones, todas las partes, cómo ha diseñado toda la estructura de lo que es el modelo 3D en sí. Y luego, más adelante, cómo una vez que ya lo tiene conseguido, utilizando una de las herramientas de Cool Painter, podemos ver en esta parte de la cara, por ejemplo, ya tiene el pelo, en esta parte no, y ahora vamos a ver cómo toda esta figura, todo este modelo, se le da mucha más vida y se completa mucho, mucho más con estos detalles que ya estamos consiguiendo. La parte de atrás de la cabeza, podemos ver cómo toma esa forma, toma todo ese pelo y queda de otra forma. Para que veáis un poquito la potencia que ya somos capaces. Ya somos capaces de exprimir bien, bien, bien esas PlayStation VR para hacer un modelo realmente, realmente fiel a la realidad. Prácticamente herramienta de cine por aquí. Os dejo por aquí también el enlace de Cool Painter VR. Si queréis mirar el tráiler en YouTube también lo tenéis disponible. Juego que ha llegado a estar tercero en ventas en PS Network. Así que la verdad que bastante recomendable. Si tenéis oportunidad de probarlo, fijaros sobre todo en lo suave que va, en lo bien que va. Por cierto, en juntosdesdecasa.com probablemente tengamos un taller por parte de alguno de nuestros compañeros que estuvo trabajando en el diseño y desarrollo del juego. Así que si queréis saber un poquito más sobre este juego, stay tuned en juntosdesdecasa.com porque tendréis alguna nueva noticia próximamente. Y bueno, de aquí vamos a pasar a otro de los temas que comentábamos en la agenda. Diferencias entre VR, AR, MR. ¿Alguna idea por aquí? ¿Alguno se aventura? ¿Qué diferencias veis entre realidad virtual, realidad aumentada, por ejemplo?
Bueno, os dejo por aquí en el chat el espacio si queréis, iréis revisando los comentarios. Bueno, vamos a entrar un poquito sobre ello. Vamos a pasar a la parte de realidad virtual y ver un poquito cuáles son las características. La más importante, al final, los entornos inmersivos interactivos en 3D. La idea es la inmersión, estás completamente inmerso. Por aquí, Pedro, eso es, muy bien. Van por aquí los tiros. En principio tendremos características importantes en la realidad virtual. Las gafas son completamente opacas, no vamos a poder percibir nada de lo que tenemos alrededor, vamos a estar completamente inmersos, ¿no? Es una inmersión completa en este entorno artificial que se ha diseñado. Y, bueno, pues puntos a favor que tiene la realidad virtual, entre ellos encontramos que las posibilidades al final son completamente infinitas, ¿no? Puedes ir a cualquier parte, puedes jugar en cualquier escena, puedes moverte a cualquier sitio y eso es un plus importante. También vemos cómo tenemos la posibilidad de irnos a mundos paralelos, ¿no? De poder viajar de entre un mundo y otro de una forma sin ningún problema. Y luego también la parte de las emociones y los sentimientos, ¿no? ¿Cómo es posible que tú te metas en una experiencia de realidad virtual? Pues en este caso lo estuve probando con la familia cuando ellos tuvieron la oportunidad de probar mis Oculus. Una experiencia de una montaña rusa donde tú estás dentro de la experiencia de realidad virtual y eres capaz de sentir lo que sentirías realmente dentro de una experiencia de una montaña rusa real, ¿no? O sea, que al final no es solamente la visión la que tienes, sino también esas emociones que te traen. En una situación que tú sabes que no estás realmente en esa montaña rusa, ¿no? Pero esa inmersión que conseguimos realmente te la trae. Y bueno, en puntos en contra que tiene la VR en este caso, puede llegar a producir mareos o náuseas, lo que también llamamos motion sickness, y también tiene ese punto en contra del aislamiento, ¿no? Al final, la idea es que estas experiencias son bastante aisladas y no tienes tanta interacción con el resto de personas que puedan estar experimentando la misma experiencia, el mismo juego en el que tú estés jugando, pero esto es algo que ya las grandes compañías y las nuevas gafas, los nuevos juegos están intentando solventar y están intentando crear experiencias compartidas entre todos los que están viviendo. Bueno, ejemplos de realidad virtual por aquí, juegos sobre todo, juegos como Beat Saber en este caso, juegazo que ya ha alcanzado los 2 millones de ventas. Y juego que ya os digo que, vamos, tiene su ritmo, tiene su música, además te ayuda con la parte del deporte, o sea que si alguno quiere hacer deporte con realidad virtual, esta es una buena opción. Tenemos otro como Box VR que también ha salido hace poco, o sea que al final el juego es que están mezclando un poquito también deporte con realidad virtual. Más ejemplos de realidad virtual, películas, en este caso Lost in Time, aquí Adriano, compañero de Singular, director, productor, guionista, ¿qué más has hecho en Lost in Time? Pues casi todo lo que se podía hacer dentro de una película de animación. Realmente no es una película al uso, es un cortometraje de unos 16 minutos, completamente en animación, pero hecha específicamente para realidad virtual. Va sobre viajes en el tiempo, no hago mucho más spoiler. Son viajes en el tiempo y se pierde el protagonista. Bueno, ahí yo os invito a verla, chicos, todos los que tengáis un casco en casa, incluso, vamos, con el móvil la podréis ver, pero de verdad, buen corto por parte de Adriano. Y también, pues vemos cómo las aplicaciones del VR van mucho más allá de esta parte de entretenimiento y llegan hasta la formación. En este caso, pues tenemos aquí empleados de un supermercado, aquí, como cualquiera que podríamos tener en España, que se están entrenando en VR y están haciendo este entrenamiento en situaciones, pues a lo mejor, de estrés, situaciones conflictivas, y están preparándose ante esas posibles situaciones que se puedan dar en su entorno laboral y lo están haciendo a través de la realidad virtual, donde se puede configurar una situación realmente complicada o realmente estresante de forma que se pueda aprender y se pueda tener una vivencia anterior a estas experiencias. Y vamos a saltar ahora a la realidad aumentada. Vamos a ver un poquito cuáles son sus características. En este caso, vemos que al final, como comentaba por aquí alguno de los compañeros en Twitch, la realidad aumentada superpone, ¿no?, y muestra capas sobre digitales, de contenido digital, sobre el entorno real. Estamos añadiendo valor al final y, sobre todo, lo importante, permanecemos en ese mundo real, ¿no? Permanecemos en ese mundo en el que seguimos estando rodeados de los que estamos rodeados y seguimos compartiendo esa experiencia con los que estamos.
A favor, puntos muy a favor, sobre todo que no se producen estas náuseas y mareos. Nunca vamos a encontrar este motion sickness en una realidad aumentada. Y puntos en contra, pues lo que vemos es que al final no es tan inmersivo como una realidad virtual o una realidad mixta. Ejemplos que ya tenemos. Asistentes de conducción. Esto que estáis viendo es un BMW con un HUD, ¿vale? Que nos está mostrando con realidad aumentada los carriles, directamente el mapa por el que tenemos que ir, un asistente de navegación. También tenemos, por supuesto, que ya lo conoceréis muchos de los que estáis siguiendo aquí, el Pokémon Go, uno de los más famosos, donde podemos ver cómo se superponen estos elementos digitales, estos Pokémon los tenemos superpuestos directamente sobre el entorno real, ¿no? Y luego, pues también tenemos alguna otra opción en el caso del diseño, ¿no? En el caso de la compra online. ¿Cómo va a quedar mi barbacoa cuando la compre y la ponga en mi jardín, la ponga en mi terraza, ¿no? Pues en este caso, una de las aplicaciones de Lowe's, una especie de IKEA que tenemos por aquí en Estados Unidos, pues podemos ver cómo quedaría nuestra barbacoa, nuestra terraza, mucho antes de comprarla. Entonces, vamos, esto es un poquito sobre la realidad aumentada. Vamos a pasar a ver cuál sería la diferencia entre esta realidad aumentada y la realidad mixta. Pues al final lo que estamos viendo es sobre todo la interacción y la inmersión, ¿no? Que la realidad mixta nos proporciona esos modelos 3D interactivos, ¿no? Y las características de las gafas son translúcidas, ¿no? Ya no son gafas opacas, puedes percibir todo lo que tienes delante y la experiencia va a ser una experiencia muy inmersiva y sobre todo con interacción con esos objetos, ¿no? Al final siempre permaneces en el mundo real y como puntos a favor tenemos que la interacción es muy, muy real, muy fiel a la realidad. No se producen mareos y náuseas porque no estamos completamente inmersos, seguimos estando en ese mundo real. Y puntos en contra en este caso es que ahora mismo la tecnología, por ejemplo las HoloLens 2 que podéis encontrar, son bastante caras. Esa tecnología es una de las últimas que se está desarrollando y de las más potentes, pero lo que supone también que sea bastante caro. En este caso estamos viendo, por ejemplo, aquí un ejemplo de uno de los empleados de Airbus diseñando uno de los motores con unas gafas de realidad mixta, que en este caso son las HoloLens 2, uno de los últimos modelos, ¿no? Y para que veáis un poquito más de qué va la realidad mixta y qué se podría llegar a conseguir en este caso, os he traído este vídeo para que podáis ver cómo podría ser un entorno de trabajo futuro en el que tenemos varios compañeros colaborando con un Kanban, con sus Post-its, directamente utilizando HoloLens 2. En este caso son los compañeros de Spaces que están desarrollando su sistema de teleconferencia con realidad mixta. Y podemos ver cómo están, pues, al final compartiendo información y trabajando en remoto, pero prácticamente estando presentes en una fábrica, estando presentes donde corresponda. Entonces, bueno, este sería un poquito un ejemplo claro de realidad mixta que ya está en marcha. Y os he traído por aquí otro vídeo cortito para que veáis rápidamente estas diferencias también explicadas por la ciencia de los conocimientos. Y tenemos la explicación de la realidad virtual, donde nos ponemos el casco y vamos a otro mundo completamente diferente. Tenemos también la realidad mixta, donde nos vamos a poner ese casco translúcido y vamos a poder seguir estando en nuestro salón, seguir estando en nuestra casa, donde vamos a poder ver ese contenido digital añadido con el que vamos a poder interactuar. Y luego tendríamos la realidad aumentada, por otro lado, donde vamos a añadir un poco de juego, de interacción a nuestra experiencia. Ahí lo tenemos. Espero que haya quedado claro por aquí, realidad aumentada, realidad mixta, realidad virtual. Y bueno, para que veáis un poco cómo se está estudiando esto, ¿no? A nivel ya un poquito más técnico, cómo tenemos el reality and virtuality continuum. En este caso lo que estamos viendo es cómo vamos pasando desde la realidad completamente real a lo que sería la realidad virtual y cuáles son los pasos que se están siguiendo en este caso, ¿no? ¿Dónde estaría la realidad que conocemos tal cual, dónde estaría la realidad aumentada y cómo vamos yendo a través de la realidad mixta hacia la realidad virtual? Y bueno, diréis, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo se crea, no? De todas estas experiencias que hemos estado hablando, ¿no? Los juegos, las películas, etcétera, ¿qué tipo de software se utiliza? ¿Qué herramientas tenemos a mano, no? Pues por aquí os vamos a presentar algunas de las más utilizadas, en este caso en el mundo profesional. La primera de la que vamos a hablar es de A-Frame. Esta es una herramienta que se centra sobre todo en el desarrollo de experiencias de realidad virtual para la web. Con ellas pues podréis crear páginas web y de hecho vamos, si queréis acompañarnos en alguno de los próximos talleres, vamos a trabajar también sobre ella. También tenemos Unity 3D, una de las más potentes en el desarrollo de videojuegos ahora mismo y experiencias
también tienen su módulo de realidad virtual y vamos a poder trabajar en realidad virtual con ellos. Tenemos Unreal Engine, Amazon, sí, es el mismo Amazon donde compráis, también tiene su servicio de crear para crear experiencias de realidad virtual. Y bueno, también Adobe Premiere, que nos va a permitir hacer nuestros vídeos, va a permitirnos trabajar con nuestros vídeos, editarlos y subir vídeos que hayamos grabado en 360. Por ejemplo, experiencias que os diréis, ¿y para qué quiero grabar yo un vídeo 360? Pues yo tengo grabado con mi cámara 360 el cumpleaños feliz de mi hermano, ¿no? Podremos verlo dentro de unos años, podremos volver a ese momento, podremos volver a disfrutar de ese momento simplemente a través del vídeo 360 que hemos grabado, ¿no? Y que hemos editado. Os quería enseñar rápidamente las interfaces también, en este caso de Unity, donde podemos ver cómo la parte principal es la escena que estamos diseñando, donde podemos ver también cómo tenemos el resto de assets, el resto de componentes de la propia escena. Y bueno, quería enseñaros también un poquito cómo es la de Unreal Engine, para que veáis que al final todas son muy parecidas, en todas tenemos esta parte principal importante, que es la de la escena en sí, cómo está quedando nuestra escena cuando estamos trabajando en realidad virtual y cómo tenemos a nuestros lados el resto de herramientas que nos van a permitir crearla. De la misma forma, tenemos Amazon Sumerian. En este caso, pues lo mismo, ¿no? El eje, los tres ejes, al final X y Z, que son los que vamos a ir trabajando, los modelos que vamos a ir poder viendo en nuestra escena y el resto de componentes que nos ayudan a llevarlos a cabo. Y como diréis por aquí, yo no sé nada de realidad virtual, yo no sé nada de realidad aumentada. ¿Cómo puedo empezar? ¿Cómo puedo meterme en este mundo? Pues a lo mejor podemos optar por un software que es menos orientado al mundo profesional, pero mucho más orientado al mundo del aprendizaje. Y en este caso podemos ver como páginas que son directamente una página web, que no es una herramienta que tengas que instalarte y descargarte en tu ordenador, que sea demasiado engorroso. CoSpaces, en este caso, es una de ellas bastante importante. Y luego tenemos Decentraland también, otra web que nos permite, que tiene su propio builder incluido, nos permite crear directamente los objetos en 3D y añadirlos a nuestra escena directamente desde el propio editor. También quería enseñaros un poco para que veáis la diferencia de complejidad en cuanto a la interfaz y las herramientas que estamos hablando, la diferencia entre Unity 3D, por ejemplo, y CoSpaces. Podéis ver cómo se puede diseñar la escena en realidad virtual, donde puedes ir seleccionando una de las escenas que ya tengas predeterminadas, añadiendo objetos que ya vienen predeterminados, con lo cual no tienes que partir de una forma básica como podría ser en otros editores. Y luego, importante también, me parece la parte de los bloques, ¿no? Al final, somos capaces de programar el comportamiento de cada uno de los elementos que tenemos dentro del mundo con bloques. Y de la misma forma que si lo estuviéramos haciendo en Scratch. De forma que no tenemos que escribir nada de código para empezar a ver cómo nuestros elementos dentro del mundo virtual se mueven, se comportan, interactúan entre ellos, etcétera. Lo mismo por la parte de Decentraland, un editor muy sencillo donde podemos cargar objetos que ya vienen predefinidos y podemos empezar a jugar y podemos empezar a trabajar con ello. Bueno, uno de los próximos talleres, esperemos que sea sobre CoSpaces también, el próximo fin de semana o los siguientes, trabajaremos en ello. Si alguno se quiere unir, por supuesto, están más que invitados, juntos desde casa.com, aquí podéis encontrarnos. Bueno, pasamos ahora a la parte del hardware, ¿no? Una vez que tenemos todas estas experiencias creadas, hemos trabajado en el software, hemos trabajado en nuestra experiencia de realidad virtual, ya la tenemos, ¿cómo la visualizamos? ¿Cómo hacemos que esta experiencia llegue a más gente? ¿Cómo vivimos realmente esa experiencia? Aquí vamos a pasar un poquito a ver todas esas gafas que nos van a permitir verlo. Y bueno, aquí doy paso a Adriano, que nos va a comentar un poquito más sobre todo lo que él tiene. Buenas, pues os voy a contar un poquito sobre el hardware de realidad virtual actual. Para organizar un poco esta parte, hemos hecho unas categorías que consideramos muy importantes, que la más importante para nosotros es grados de libertad del sistema de hardware, y aquí tenemos dos tipos, que son los 3 grados de libertad o los 6 grados de libertad. Después tendríamos el seguimiento, que tenemos dos tipos de seguimiento dentro de la realidad virtual, el que va de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro. Ahora os comentaré esto con más detalle. Y después hablaremos un poco sobre las distintas cámaras que existen para posicionarnos, así como los ordenadores más adecuados para usar la realidad virtual actual y otros tipos de periféricos. Vamos con el primer punto, que son los grados de libertad. Para los grados de libertad, dicho que tenemos dos tipos, 3 grados de libertad o 6 grados de libertad. Os voy a poner algún ejemplo y así os lo explico.
Aquí tenemos unas gafas que se llaman Oculus Go, que son de 3 grados de libertad. ¿Por qué lo llamamos 3 grados de libertad? Pues porque con estas gafas nosotros podemos mirar hacia cualquier sitio, podemos rotar la cabeza para un lado y para otro, en los tres ejes, X y Z. Por eso son 3 grados de libertad. Son los 3 ejes de rotación. Estas gafas no permitirían moverte hacia un lado o hacia otro, solamente girar. Cuando hablamos de 6 grados de libertad, estamos hablando de otro tipo de gafas, como por ejemplo estas, que son las Oculus Rift, que ya no solo permiten girar la cabeza de un lado hacia otro, que son los 3 grados de libertad primero, sino que aporta otros 3 grados más, que son la posición. Nos permite movernos en los 3 ejes. Entonces serían los 6 grados de libertad. 3 de rotación y 3 de posición. Y ahora aquí es cuando surge la relevancia del siguiente punto, que es el tipo de posicionamiento. Como hemos dicho al principio, tenemos 2 tipos, de dentro a fuera y de fuera a dentro. Os explico un poco esto. Por ejemplo, si volviéramos a la última que os he enseñado, que son las Oculus Rift, esto es los primeros tipos de gafas llevaban este tipo de seguimiento. Es de fuera hacia adentro. ¿Qué significa? Que las gafas son posicionadas con sensores externos. Os pongo un ejemplo de él. Este sería un sensor externo. Es una cámara externa que tiene que estar siempre apuntando a las gafas. De este modo, sabe en todo momento el ordenador dónde se encuentran tus gafas y así te posiciona. Por eso lo llamamos de fuera hacia adentro. Cuando hablamos del otro tipo de posicionamiento, que es de dentro hacia afuera, pues siguiendo la misma lógica, en vez de tener las cámaras fuera, las cámaras las tenemos dentro del dispositivo. Estas son una de las últimas gafas que se llaman Oculus Quest, que es como son las próximas a las que os acabo de enseñar, y en vez de tener las cámaras como antes fuera, las tiene dentro de las propias cámaras. Si os fijáis, dentro del propio dispositivo. Si os fijáis, están por todos los bordes. Por eso traquea desde dentro hacia afuera. Esa sería la diferencia fundamental. Después seguimos y tenemos una vista general de todos los tipos de gafas. Aquí podemos ver el gran amalgama de gafas que existen actualmente en el mercado. Las categorías que os he comentado antes, los 3 grados de libertad, los 6 grados de libertad, separan como 2 mundos dentro de la realidad virtual, ya que los usos que se le puede dar son distintos. Si tú quieres jugar a un juego como Beat Saber, que el juego consiste básicamente en que tienes como 2 espadas láser y tienes que romper cubos al ritmo de la música, tú necesitarías las gafas de 6 grados de libertad, porque así te puedes mover. Necesitas la posición. Si, por ejemplo, quieres ver película en realidad virtual, pues con las gafas del 3 grados de libertad, como esta que os he enseñado, las Oculus Go, tendría suficiente. Y según tus necesidades, pues deberías escoger de un tipo o de otro tipo. Si seguimos. Esto es algo que queríamos comentar porque resulta bastante relevante y es que la aplicación que se llama Windows Mixed Reality, que las tienen casi todas las gafas. No todas, pero la gran mayoría. Y eso significa que es compatible con la plataforma de Windows para realidad virtual. Simplemente con estas las gafas, el propio Windows te lo reconoce y ya estarías dentro de un entorno de realidad virtual que es de Microsoft Windows. Esto sería otro ejemplo de las cámaras que te posicionan desde fuera hacia adentro. Estas en concreto son las de HTC, que básicamente son lo mismo que esta que os acabo de enseñar, pero simplemente que son cuadradas y que se suelen poner bastante más altas que estas. Estas son más versátiles en el sentido en el que te las puedes poner casi que enfrente. Seguiríamos con más modelos de gafas con ese tipo de posicionamiento, que han sido la gran primera oleada de dispositivos VR. Actualmente ya estamos bastante más en las que vas desde dentro hacia afuera, ya que resulta mucho más cómodo, te ahorras cables y la verdad que la configuración es casi que inmediata. Ahí podéis ver un buen ejemplo, que es muy similar a la que os acabo de enseñar. Os quiero enseñaros otras distintas, que son un poquito más avanzadas, que también son desde dentro hacia afuera. Estas son las HTC Cosmos, que son una gafa, la verdad que las recomiendo porque su calidad es muy buena y está plagada de cámaras para que en todo momento te tenga a ti completamente posicionado y además a sus mandos. Aquí os enseño uno de ellos. Estas cámaras siempre están traqueando
a ti en el espacio y a los mandos que tú los tienes en la mano. Y entonces, como las cámaras nunca te pierden al estar por todo el casco, pues siempre está dentro de la realidad virtual completamente posicionado sin necesidad de los sensores externos. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo muy avanzado, que es la siguiente, que dentro del propio posicionamiento inside out, desde dentro hacia afuera, hace muy poquito el distribuidor de las gafas, esta que os he enseñado, las Oculus Quest, que son casi que de las últimas gafas que existen, el fabricante, que es Oculus, ha lanzado un sistema que ya no solo te posiciona el mando, también te posiciona la propia mano. Como la cámara ve la mano, pues ya puedes meter la mano dentro de la realidad virtual y esto hace que no sea completamente necesario el uso de un mando, ya que con tu propia mano puedes interactuar con los elementos. Esto todavía está en una versión beta y preliminar y los desarrolladores lo estamos empezando a utilizar y pronto llegará para todos los usuarios. Ahí podemos ver cómo traquea la mano y cómo hace todos los puntos, porque en realidad virtual, cuando tú estás manejando los objetos, es muy relevante cómo colocas la mano, porque según cómo la pongas, puedes hacer distintos tipos de funciones. Por ejemplo, es muy típico la función señalar. En realidad virtual, en muchos juegos, cuando haces esto con un dedo, te sale un láser y lo puedes utilizar como puntero. Por ejemplo, cuando quieres coger objetos, no puedes hacer esto, tendrías que hacer esto y el movimiento de cerrar. Entonces, tienen que estar traqueando cada uno de los dedos por independiente para que el usuario pueda hacer todos los distintos tipos de habilidades que se podrían hacer en la vida real, pero en el mundo virtual. Y esto es uno de los últimos modelos de gafas y la verdad que acaba casi que de salir al mercado y todavía yo aquí no las tengo, es una pena que no la pueda enseñar, pero tiene... Está el stock agotado prácticamente de las Valve Index. Mañana tenemos la salida del Half-Life Alyx. Por a los que os gustase el Half-Life, va a salir el nuevo Half-Life de realidad virtual. O sea que un buen empujón para estas gafas también. Agotado. El primer juego, dicen que es de la realidad virtual. El primer gran juego. Eso es, vamos a ver hasta qué punto, ¿no? Hasta cuánto nos eleva el listón este Half-Life Alyx. Exactamente. Vive Cosmos, que es justo las gafas, os acabo de enseñar, que os recomiendo por su alto grado de calidad. Son una gafa con el posicionamiento de dentro hacia afuera y algo más que añadir, que es de la categoría stand alone. Eso lo escucharéis, si os metéis un poquito en este mundillo, escucharéis que muchas gafas tienen como la etiqueta de stand alone. Eso significa que en la propia gafa puedes encontrar todo el procesamiento, como por ejemplo también Oculus Quest. Con Oculus Quest no necesitas un ordenador. La gafa trae su propia unidad de procesamiento. Simplemente la enciendes, te la colocas y a jugar. No necesitas más nada. Seguimos. ¿Seguimos? Uh-huh. ¿Vale? Y aquí tenemos otro tipo de gafas, que como ha estado explicando Álvaro, es la otra parte de estas tecnologías inmersivas, que es la realidad mixta. Estas gafas, aquí podéis ver las HoloLens, en la parte de arriba, los dos modelos de HoloLens, y abajo las Magic Leap. Son gafas de realidad mixta, que la diferencia fundamental con las de realidad virtual, como bien ha indicado Álvaro, es que las gafas no son opacas, son translúcidas. Ven la realidad, pero encima se superponen los modelos del mundo virtual, como si fuera opuesta en unas gafas. Uh-huh. Eso es. Y tenemos también por aquí la versión de las Google Glass, la nueva versión, que en este caso hemos mostrado antes, cuando hablábamos de la historia de realidad virtual, cómo salía en ese 2012 las Google Glass, 2012-2013 esas Google Glass, más para el mercado de consumer. En este caso se están enfocando más al mercado de negocios, ¿no? De vendérselo a empresas, y este es el nuevo modelo de las Google Glass que también está Google trabajando en ellas. Y bueno, de aquí seguimos. Por aquí vamos a ver el tema de los portátiles, ¿no? Al final, para este PC VR que tenemos, ¿no? Esas Oculus Rift que tienen que ir conectadas a un ordenador que realmente le dé esa potencia de procesamiento para poder lanzar estos juegos, estas experiencias mucho más intensas, pues ya tenemos bastantes marcas, bastante famosas, como Alienware, como MSI, como Mountain, que están sacando...
portátiles preparados que, bueno, simplemente tendréis que fijaros en que vengan con la etiqueta, con la certificación de VR Ready y, sí, y con ello podréis ver que va a funcionar sin ningún problema con las experiencias, ¿no? A partir de aquí, pues mínimo una GTX, dirías tú, Adriano, 1080 a lo mejor. Con una 1070 te basta. El ordenador ahora mismo, al menos en España, más económico que puedes encontrar, que funcione bien, con los últimos dispositivos de realidad virtual, puede estar el más baratito de en torno a unos 1.000 euros, la configuración más básica. Hace un par de años esto era muy diferente, todos los ordenadores compatibles con la realidad virtual eran muy caros, pero cada vez han ido bajando precios y es más asequible que nunca prácticamente. Eso es, y bueno, tenemos aquí algún que otro elemento, por ejemplo, las plataformas de realidad virtual. Si pensáis en un juego, en una experiencia en la que realmente te tienes que mover, vas a moverte por un escenario muy grande, pues ya están pensando dispositivos, ¿no?, periféricos que nos ayuden realmente a seguir viviendo esa experiencia de realidad virtual prácticamente como si la estuviéramos viviendo en nuestra realidad. En este caso, pues aquí las plataformas, esos treadmills que tenemos, que están saliendo ya. Y bueno, pasamos a la parte de haptics. En este caso, Tesla Shoot ha sacado este mismo año, anunciaban su nuevo traje con 68 puntos hápticos, con los que vas a poder sentir lo que está sucediendo en tu experiencia de realidad virtual, lo vas a poder sentir en tu propio cuerpo en 68 puntos diferentes. O sea que al final esto ya es llevarte esa realidad virtual al mundo real y meter todavía un grado más. Ya no solamente tenemos la visión, no solo tenemos la audición, ahora vamos a empezar a tener el tacto y cuando empezamos a añadir sentidos a la realidad virtual se nota que realmente se está avanzando. Y bueno, tenemos por aquí el Rococo, Adriano, no sé si lo tienes por ahí, el Smart Shoot. Sí, mira. ¿Cómo funciona? ¿Tú qué lo tienes? Mira, este es el traje Rococo. Salió hace unos años, si os fijáis, una especie de ropa deportiva. No parece que sea más allá que eso, pero por dentro está recubierta por cables por dentro, lleno de pequeños sensores que van dentro de las costuras del traje. Hay sensores por el brazo, por todos los sitios, incluso por las piernas. Todo el traje por dentro está lleno de cables, incluso para la cabeza. Esto te lo tienes que colocar en la parte de la cabeza cuando tienes colocado el traje. Con este traje puedes meter todo tu cuerpo dentro de la realidad virtual y estar completamente posicionado, pero en todos los puntos de tu cuerpo. O sea que podrías mover tu codo para todos los sitios, las rodillas, podrías saltar y estarías traqueado perfectamente. Y con este sistema, además, también se pueden hacer animaciones para realidad virtual muy naturales, ya que la propia animación va a tener un como los sistemas que podéis ver en las películas de Pixar, por ejemplo, como se mueven los personajes, que son capturas de movimientos con actores, pues esto sería un sistema parecido al de ellos, pero en tiempo real, que en la propia realidad virtual puedes tener estas animaciones y también puedes grabarlas para después en tu desarrollo, por ejemplo, con Unity, con alguno de los programas que ha comentado Álvaro, también con Unreal, pues podría grabar estas animaciones, esos programas y después verlas en realidad virtual y de una forma bastante rápida y asequible. Perfecto, buen traje que tienes por ahí. Algún día, esperemos probarlo algún día. Por supuesto. Esperemos probarlo. Por aquí, bueno, tenemos algún poquito más de hardware háptico, ¿no? En este caso, pues tenemos los guantes que también la misma empresa, Tesla Suit, que saca su traje, ha sacado su propio guante de realidad virtual y tenemos otro guante más, Manus VR. Al final, muchas empresas de hardware que se están empezando a asociar con HTC, con diferentes empresas grandes ya en este entorno, para crear todavía más hardware que nos permita tener una experiencia lo más fiel posible dentro de la realidad virtual. Y bueno, al final, con todo esto, ¿no?, con todo este hardware que hemos visto, con estos trajes, estos guantes, este software, ¿qué vamos a hacer con la realidad virtual? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué llegáis a imaginar que se puede crear realmente? Pues nosotros hemos traído aquí ejemplos, ¿no? Ejemplos para que veáis que realmente no son solamente juegos, que la realidad virtual va mucho más allá y que la tenemos mucho más cerca de lo que parece. En este caso, entrenamiento médico, ahora que estamos todos desde casa, que estamos todos pensando, ¿no?, ¿qué va a pasar en este mundo en el que estamos aquí aislados, ¿no? Vemos cómo, en este caso, los médicos pues ya están empezando a entrenarse, ¿no? Ahora mismo son todo fases experimentales, pero ya están empezando a aprender a través de la realidad virtual
cómo puede ser una situación conflictiva, una situación de estrés, ¿no? No solo pensar en una operación en la que todo vaya a ir perfectamente, sino realmente en una situación en la que tienen que estar, son personas que tienen una responsabilidad importante y tienen que estar preparadas para un cambio drástico y rápido, ¿no? En este caso, el entrenamiento médico está siendo importante. Luego tenemos también ejemplos como, por ejemplo, lo de IKEA. Pues diseñar tu cocina, por ejemplo, diseñar cómo va a quedar ese elemento. A ver, veo una pregunta por aquí de Dibujando Charlas en Twitch. ¿Cómo está el soporte del hardware que hemos enseñado a terceros? Por ahora, fases experimentales. Todo este hardware, al final, hasta que lo soporta Unity y tienes todo el entorno de desarrollo completo que soporte todos estos haptics, ¿no? Y todo lo que sería la parte también del traje, guantes, traje, cascos, etcétera. Sí que es verdad que lo que sería el hardware de los propios mandos de las Quest está muy alineado y funciona muy bien, pero habría que ver este hardware de terceros cómo realmente lo empiezan a integrar cada vez más. Hay bastantes SDKs, ¿vale? Está el Windows, el Mixed Reality Software Development Kit. Básicamente se están empezando a crear ahora temas de software donde realmente se empiecen a soportar, ¿no? OpenVR también es otro estándar que está empezando a salir. La idea es que se defina un único estándar a través del cual todo este hardware de terceros realmente se pueda configurar y podamos utilizarlo en cualquier entorno de desarrollo, ya sea Sumerian, Unity o Unreal, sin ningún problema. Y bueno, siguiendo por aquí, más aplicaciones, por ejemplo, en este caso, aplicación desarrollada dentro de Singular también, Tesis VR para Schneider, cómo llevamos ya el entorno del aprendizaje dentro de los propios empleados, ¿no? Cómo va a cambiar tu herramienta de trabajo y antes de que cambie tú ya puedes empezar a aprender sobre ella y puedes hacerlo en realidad virtual. Y bueno, uno de los puntos, aplicaciones importantes, ¿no? Y puntos importantes en la realidad virtual ahora mismo. Google Earth en realidad virtual, os imagináis viajando en realidad virtual de un lado a otro. Sé que a alguno de los que está escuchando por aquí le gustaría realmente disfrutar de alguno de esos viajes, de alguno de esos paseos, ¿no? Zonas a las que realmente no puedes llegar, ¿no? No tienes los medios, poder visitarlas y estar como si estuvieras realmente allí. Y acciones que realmente está pisando bastante fuerte ahora mismo en el mundo de la realidad virtual. Y bueno, tenemos otro ejemplo más en el aprendizaje, ¿no? Sería en este caso los simuladores de vuelo. Vemos cómo profesionales, ¿no? De la aviación, en este caso es la Armada Británica, cómo están entrenando, cómo están aprendiendo a pilotar directamente con unas HTC Vive Pro. Si podéis ver, se ve perfectamente las gafas azules con los cascos, con los mandos de HTC, cómo están entrenando. Múltiples pilotos a la vez en su propio simulador de vuelo. Bueno, un poquito más por aquí en el entorno del entretenimiento, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues lo que habíamos comentado ya, como el Beat Saber, por ejemplo, videojuegos, por supuesto, es una de las patas que más fuerte está tirando de la realidad virtual, pero también tenemos cine 360, ¿no? Y en este caso, ver una película en 360, ver una película en realidad virtual compartida en una sala en la que estás experimentando experiencia con los demás, ¿no? De hecho, por aquí hemos trabajado, creo que tú conoces más detalles, ¿no, Adriano? Sobre sistemas que nos permiten realmente estar cada uno viendo nuestro propio vídeo en 360, pero interactuar entre nosotros. No sé si nos puedes contar un poco más. Incluso desde Singular hemos creado algunos cines de realidad virtual, que así como la llamamos, pero seguro que va a mantener su nombre. Y además, podéis encontrar actualmente en los Oculus, por ejemplo, aplicaciones que te permiten ver incluso Netflix con tus amigos de Facebook. Y juntos podéis ver las películas de Netflix, una gran pantalla, como un cine, y cada uno en vuestra casa, pero con el avatar de vuestro amigo y hablar con él y comentar la película. Esto, la verdad, que está bastante avanzado y si tenéis alguna gafa de realidad virtual y os metéis dentro del store de Oculus o en la propia Steam y ponéis películas de realidad virtual, vais a encontrar bastante y cada vez hay más. Eso es, vamos a ver cuándo llega ese momento en el que tengamos estos cines, que podamos verlos todos en 360. Y bueno, más ejemplos por aquí, eventos en directo, por supuesto. Tenemos la parte de los conciertos, ¿no? Conciertos que ahora mismo se están streameando desde todos los sitios, como podéis ver ahora con el tema de quedarnos en casa, ¿no?
consumir ese concierto, esa música que nos encanta, ¿no? Ese artista, pero ¿cómo sería eso en realidad virtual, ¿no? Pues ya tenemos empresas que están dedicándose a ello, como NextVR. En este caso podemos ver cómo la parte de los conciertos, de la música, de festivales, es algo que también viene a la realidad virtual. Y vemos también como la NBA, en este caso, deportes, ¿no? Imaginaros llegar y estar en el campo, estar en un campo de la NBA, estar en un campo de fútbol allí, viendo al equipo que más os guste, directamente desde vuestra casa, ¿no? Y pudiendo giraros, mirar hacia donde queráis, no tener que depender de esa cámara que solamente se enfoca hacia un único punto. Pues en este caso NextVR ya tiene en marcha su proyecto de realidad virtual grabando los partidos de la NBA, y en este caso los emiten en directo. Es realidad virtual en directo en la NBA, y bueno, sí que es verdad que tiene su sistema en el que la cámara va cambiando de posición, tienen varias cámaras, tienen una de ellas en el centro del campo, tienen alguna más en los extremos, debajo de la canasta, donde puedes ver, pero realmente tienes esa libertad de girarte, de mirar hacia cualquier parte, de seguir la pelota, de seguir el jugador que más te guste. Ya está en funcionamiento. Si alguno tiene una de estas gafas o piensa comprárselas, vamos, este es uno de los puntos fuertes, realmente ver eventos deportivos en realidad virtual. Y por supuesto tenemos también experiencias interactivas, en este caso donde más se está desarrollando esta parte es en la parte de los museos, donde vamos a poder obtener más información gracias a la realidad aumentada, gracias a la realidad mixta. De una forma u otra vamos a poder ver un cuadro si queremos obtener más información sobre él, si queremos una pieza de arte en la que podemos adquirir más información, podemos acceder a ella si queremos, y todo desde un punto de vista, ¿no?, digital y mixto. En este caso pues también estamos trabajando dentro de Singular en muchas experiencias interactivas en muchos museos, y bueno, aquí seguro que podemos dar alguna charla más en el futuro si estáis interesados sobre ello. Y bueno, pasamos a ver cómo los grandes players, ¿no? No solamente son pequeñas empresas o pequeños vídeos, pequeños videojuegos. Ya vemos cómo hay grandes empresas que se están metiendo en esto de la realidad virtual, realidad aumentada. Aquí vemos cómo Google ha lanzado este mismo año Google Maps con su guía de básicamente realidad aumentada, donde te están guiando a través de ese paseo que puedes estar dando. En este caso tenemos la imagen de París, pero vamos, yo lo he probado en Granada, lo estuve probando allí en el Albaicín y me guiaba perfectamente, subiendo por todos los pasadizos del Albaicín. De hecho, tengo el vídeo preparado para subirlo por ahí al canal de YouTube también, para que lo podáis ver, cómo te muestra directamente la señal en cada uno de los pasadizos que tienes que seguir y cómo puedes ir de una parte a otra. Y bueno, bien importante, ¿no?, en el caso de los idiomas, ¿no?, cómo nos estamos manejando para traducir de uno a otro. En este caso Google Lens, que ya lo tenéis disponible también, lo podéis descargar en cualquiera que tenga un Android, seguro que se lo puede bajar, y como directamente apuntando a esa imagen de la que desconocemos el texto, el significado, pues podemos obtenerlo. Este a lo mejor es un ejemplo un poco más sencillo, donde tenemos aquí la imagen, ¿no?, de ten cuidado. A lo mejor no entiendes todos los detalles, pero te haces un poco la idea, pero seguro que muchos de vosotros no podría leer este ticket que tenemos aquí, de ticket de metro de China, ¿no? Y cómo Google Lens nos ayuda realmente a ver, pues esto será la fecha de expiración, será la fecha en la que la he comprado, será la fecha hasta la que la puedo utilizar. Bueno, pues Google Lens nos está ayudando en ese sentido. ¿Y qué decir más? Pues tenemos por aquí Minecraft, Microsoft pegando fuerte también con sus HoloLens 2. En este caso tenemos el Minecraft en realidad mixta, mucho jugón por aquí, en juntosdesdecasa.com también. Muchos talleres de Minecraft que estamos teniendo por las mañanas, espero que algunos haya podido conectar ahora por la tarde también. Y para que veáis que el Minecraft no solo se queda en nuestra pantalla en 2D, sino que viene también a la realidad virtual, y vemos cómo vamos a empezar a jugar, ¿no? Cómo vamos a poder tener nuestro propio Minecraft en nuestra casa. Os he traído un pequeño fragmento del vídeo en el que se presentó esta funcionalidad. Aquí lo tenemos, donde podemos ver nuestro jugador de Minecraft. Tiene las gafas, tiene las HoloLens puestas en este caso. Sigue jugando, está interactuando. Lanza un comando para crear el mundo en el mundo real, y podemos ver cómo el mundo de Minecraft que tenía en la pantalla 2D se crea en el mundo real. Y a partir de aquí ya podemos empezar a interactuar, ya podemos empezar a jugar directamente con esa experiencia de realidad mixta.
manipulate the world using his aquí, voice and aquí his lo tenemos hands. Como está manipulando, cómo está interactuando. Esta es la importante diferencia de la realidad mixta, cómo podemos meterlo. Let's follow Lydia around for a bit. Follow player. I can zoom in and out for a bit. Y bueno, un poquito aplicaciones, más aplicaciones de la realidad virtual, ¿no? Más empresas que se están metiendo en este mercado. Pues en este caso, Lowis, que sería pues algo parecido a la de allí de España, ha sacado una aplicación de realidad aumentada donde hay un espacio en casa. Tenemos un espacio al que le queremos dar al uso, pero no tenemos muy claro qué podemos poner allí realmente, ¿no? Con esta aplicación, utilizando su funcionalidad de realidad aumentada, lo que podemos hacer es seleccionar ese espacio, medimos ese espacio dentro de la realidad aumentada, con lo cual determinamos cuáles son las medidas y luego directamente nos ofrece un listado de productos que realmente encajan en ese espacio y que podrían gustarnos. Y no solamente nos los ofrece, sino que podemos seleccionar cada uno de ellos y podemos ver perfectamente cómo quedaría mucho antes de comprarlo. Y bueno, ¿qué decir sobre esto de la realidad virtual, realidad aumentada? Pues un poquito más sobre las experiencias compartidas, ¿no? Esta parte que comentábamos antes en contra sobre la realidad virtual, de buscar esa parte social, buscar esa parte en la que no es me pongo el casco, me voy a mi mundo de realidad virtual, estoy aislado, sino que podemos interactuar y podemos realmente compartir ese espacio con los demás. En este caso ya están creciendo muchas iniciativas, creciendo muchas empresas, con empresas grandes por detrás también. En este caso tenemos Facebook Horizon, la nueva aplicación de Facebook, que bueno, para los que ya lleváis un tiempo en realidad virtual, se parecerá mucho a nuestro Oculus Rooms, nuestro Oculus Home, donde podemos estar en nuestra habitación perfectamente configurando nuestros cuadros, configurando nuestros elementos dentro de nuestra habitación, donde podremos invitar a nuestros amigos a nuestra habitación virtual y estar juntos viviendo esa experiencia. En este caso, Oculus Rooms ya ofrece esta funcionalidad. Yo mis Oculus Quest no lo tengo porque para Quest ya están preparando nuestro Facebook Horizon, que esperemos que salga en este 2020. O sea, que atentos también, ya lo hay algún que otro afortunado ya lo está probando. Además de Facebook Horizon, tenemos Altspace VR, en este caso Microsoft por detrás compró esta empresa ya en 2017 en su momento. Se sigue manteniendo con el nombre Altspace VR, una experiencia más social donde podemos entrar, donde podemos charlar, donde podemos jugar. Yo aquí me he conectado alguna que otra vez ya y realmente puedes compartir ese tiempo con cualquier persona que se encuentre por allí. Tienen sus emoticonos que puedes lanzar para que todo el mundo vea lo que estás pensando sin interrumpir la conversación de los demás. La verdad que poco a poco van añadiendo cada vez más funcionalidad, ¿no? Puedes incluso llegar a tocar un pequeño piano que tienen por allí, ¿no? Para ver cómo funciona. Y bueno, la verdad que son experiencias divertidas, ¿no? Y sobre todo esa parte social. En Tech Room, de la misma forma, puedes compartir esas experiencias con los demás, ¿no? Pequeñas. Al final es una cuestión como de estar juntos. En este caso, no te llevan a un juego, a una experiencia, a un Half-Life Alyx, donde realmente vayas a disfrutar de una experiencia de un juego triple A. En este caso estamos hablando de experiencias mucho más sencillas, donde realmente lo importante es estar juntos en la misma sala. Y hablando de estar juntos en la misma sala, vamos a intentarlo, vamos allá. Vamos a darnos un paseo juntos por el Singular Hub, realidad virtual. Tengo por aquí el enlace. Os lo voy a poner por el Twitch también para que lo tengáis y podáis uniros. Y vamos a probarlo, a ver si entramos todos juntos. Yo ya estoy por allí dentro. Perfecto, vamos allá. Una vez que entréis os saldrá un cuadro de texto donde podéis poner vuestro nick, que aparecerá encima del pequeño avatar, que es como un circulito. Aquí lo tengo, te veo, Adriano. Mira, ya tenemos por aquí algún compañero. Hola, Carmen. ¿Alguien quiere probar la realidad virtual? En la parte inferior de la pantalla, a la derecha, hay una gafita de realidad virtual. Si tenéis alguna gafa conectada, le dais al botón y se pondría en modo de realidad virtual. Eso es, igualmente, si hay alguno conectado desde el móvil, si hay alguno que nos está acompañando desde el móvil, ya tenemos por aquí algún otro compañero. Hola. Este sería nuestro Singular Hub que tenemos aquí en Madrid. Si a alguno le apetece visitarlo, tenemos muchos eventos. Mirad en la página de Singular, eventos de tecnología, eventos para peques, eventos para mayores. Este es el modelo 3D de esa sala, donde tenemos aquí todo el escenario. Bueno, para que veáis un poco las oficinas que tenemos por aquí. Muy chulas. Como podéis ver, estamos todos conectados. Ahora mismo tenemos el audio deshabilitado para poder continuar con el streaming de la sesión que estamos haciendo por Twitch. Pero,
pero en este caso se podría habilitar el audio y todos los que estamos aquí compartiendo la experiencia ahora mismo, pues podríamos estar charlando juntos. Este es un ejemplo de una experiencia básica. La idea es que estas experiencias, estos entornos cada vez se desarrollen más, cada vez se trabajen más y bueno, sobre todo que aporten esa parte de sentirse juntos unos de otros, ¿no? En estos momentos en los que ahora mismo tenemos que sentirnos aislados. Bueno, por aquí lo tenemos. Pues esto es un poco todo. El que se quiera quedar por aquí en el espacio de Singular, nos quedamos charlando. Podemos unirnos a un Meet, podemos unirnos a una videoconferencia y podemos seguir por ahí. En principio, esto es un poco todo, chicos. Genial, pues Álvaro, Adriano, uh-huh. Ha sido una verdadera pasada. Muchísimas gracias por dedicarnos esta horita. Yo la verdad es que creo que Adriano eres el mayor coleccionista de VR que he visto en mucho, mucho tiempo, ¿eh? Ahí hay una buena inversión. Pero bueno, ya nos dirás dónde está esa casa, que yo también quiero ir a jugar, ¿eh? Creo que no voy a ser el único, además. Pero ese traje hay que probarlo, efectivamente. Pero bueno, no, chicos, de verdad, hemos disfrutado. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la dedicación y por la pasión con la que lo contáis. También un montón de interacción, un montón de preguntas, y creo que se queda alguna suelta por allí, que si os queréis pasar por el chat o si queréis ir en realidad virtual a responderlas, estaremos encantados de hacerlo. Mientras tanto, sabéis que el fin de semana que viene tenemos más contenido esperando juntos desde casa, muy atentos a nuestras redes sociales y a nuestra web, porque esto no termina aquí. Chicos, con cuarentenas así, yo casi me quedo en casa, ¿eh? Gracias a todos, un fuerte abrazo. Hasta luego. Muchas gracias y disfrutad de la realidad virtual. Eso. Hasta luego. Adiós.